brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power! Bienvenidos una vez más a las partidas de rol de Star Wars de este vuestro canal amigo que oficialmente se rebautiza como el Lantern de Shield y que, como siempre, cuenta con la maestría del Rollmaster José Manuel en el papel del gran maestro Jedi Galen Kor. Hola, buenas, José. Buenas. Y que cuenta con los jugadores habituales, Pia en el papel de la Padawan Coruscanti, Chris Adum. Hola, Pia. Hola, Lanter. Y en el papel del contrabandista de Baronea Nodaran, a nuestro amigo Rola Ciegas. Hola, Rol. Hola. Esperemos que esta partida sea de vuestro agrado porque va a ser interesante, no diré nada más. Y yo, el Lantern de Shield, juego en el papel del maestro Jedi, Elan Kor. Que la fuerza se acompañe a todos y damos comienzo a esta partida. Te falta por presentar a... Ah, sí, perdonad. Esto no se corta porque viene bien a veces cometer errores. Y en el papel del mandaloriano Jar Orrus tenemos a nuestro amigo Javi. Hola, Javi. Saludos. Tranquilo y perdonad porque se me había olvidado porque a veces con los nervios pues pasa esto. Pues ya una vez... Sí, podemos dar comienzo a esta partida. Que disfrutéis. Vale, pues vamos a ir empezando a meternos en faena. Pues como estábamos diciendo en la anterior partida, lo último que veíais era dos filas de este tipo de droides que acababais de enfrentar. Que son droides B1 reformados, al estilo de un droide que a mí me parece súper chulo, que es el señor Huesos, y estaban comandados por lo que parecía ser una inquisidora. Así que, en este momento estábamos todos en la cúpula superior, con los Padawans que habíamos encontrado, ya que la maestra había muerto en combate, pero había dado un combate bestial, había cuerpos de droides desperdigados por ahí, destrozados, había mucho combate se había librado ahí. Y ya al final se unió a la fuerza, porque apareció Morai, la lechuza que acompaña siempre a Soka, y pudo trascender. Ahora, estamos en ese mismo punto en el cual ella nos está viendo a nosotros y nosotros a ella. Así que comenzamos. Son muchos. ¿Qué podemos hacer, Gale? Esto nos supera el número bastante. Soldados. No podemos enfrentarnos a esto. Deberíamos que soldados, proteged las escaleras. Sí, señor. Lo primero de todo es evacuar de aquí a los niños. Dime, vale. Ya. Tenemos que poner a salvo a los Padawan. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Sería mejor que tuve que recibir tu entrega a la nave. No te preocupes. A ver. Vamos de aquí. La huida sin los niños no es una opción, Daran. Bueno, yo lo he dicho, pero no llevemos a los niños. Saco el comunicador. Y entonces contacto con las lanzaderas que están
ahora mismo resguardadas. Soldados, quiero una recogida inmediata en la cúpula superior. No os detengáis, es solo una recogida y extracción. Son cinco miembros, ¿vale? Cinco niños. Quiero que los recojáis a todos. A sus órdenes, estaremos allí en un minuto. Vale. Tenemos poco tiempo. Tenemos que cargar a los niños. ¡Jackson! Y se presenta un clon enorme. Es decir, es uno de los pocos que estos son como el Bad Patch. Es decir, es un clon enorme, fuerte, que en vez de llevar un blaster normal, lleva dos ametralladoras, una en cada brazo. ¡Señor! Quiero que protejas a estos niños con tu vida. Son tu responsabilidad. Tú te encargarás de que estén a salvo. Y así, con una actitud de mala bestia, dice: por aquí no pasarán. Genial. Hay que subir a la linterna superior. Venga. Yo podría ir con los niños para protegerlos. O sea, huir con ellos, quiero decir. Tú te quedas aquí. Te vas a ganar el sueldo. Si te vas, te vas sin dinero. Si te vas, no ganas nada. Bueno, gano. Mira. Cojo un fusil. Y a ver por allí te nace. ¿Cómo se entrecorta? Cojo un fusil. Eso es láser. Allí. Porque tengo una pistola, pues cojo un fusil. Vale, me parece estúpido. Así que lo que tenemos que hacer es subir a la linterna superior, con lo cual vamos a necesitar un poquito de kabum kabum. Así que, ¿quién se ofrece para hacer el kabum kabum? ¿Y qué es eso del kabum kabum? Pues muy fácil. Volar la cúpula, la parte superior de la cúpula, para que podamos salir por ahí. Yo me encargo. ¡Taran! ¡Fuego! No. Jar, ¿te encargas tú mejor? Tú tienes, sí. Tú tienes que tener un arsenal ahí dentro, en tu armadura, bastante bestial. Vale, pues Daran, ¿qué quieres usar para volar parte del techo? Había pensado en unos mini proyectiles. Vale. Puedes hacerlo si quieres, no hay ningún problema. Así que tira y a ver qué pasa. Buen lanzamiento, así que vas a lanzar mini proyectiles, ¿no? Sí, a lo Mandalorian. Vale, pues tírame un D4 para ver cuántos proyectiles tiras. Vale, 3. Pues se lanzan 3 proyectiles hacia el techo, que se clavan, y entonces pues empiezan a pitar. ¡A cubierto! ¡Vamos! Nada, me tiro por allí debajo. Pues, todos nos escondemos y lo que hace es que la parte superior de la cúpula explota. ¡Bum! Caen unos cascotes bastante grandes, pero por suerte no afecta a nadie. Perfecto. Así que ahora vamos a... Hay que subir. Claro, hay que subir a los niños. Soldado, cables de ascensión. A sus órdenes. Saca la pistola. Dispara hacia arriba. La cual impacta perfectamente. Dice, bien. Primero los niños. Y
vamos a irlos subiendo poco a poco. Vale. Tiro de 100 para subir o subirlo. Ahora. No. ¿Qué sería? No hace mucha falta. Ah, no. Para nosotros es trepar o saltar. Una de dos. Puedes trepar por la cuerda o saltar. Pero. Claro. No, dos para ayudar tienen... primero a los claro. otros. A los niños. A la Yo prioridad lo... de la visión. Lo que iba a decir Galen es que dos suban arriba y que protejan a los niños mientras llega el transporte. Vale. Vale, pues vamos. ¿Tú vas a usar trepar o saltar? Trepo. Vale, no, pues... mejor salto porque se aguante y vas la cuerda después. Mejor salto. Vale, vale. Yo también voy a salto. Yo también voy a ayudarlos. Vale. Uy, yo. Vale. Sí, bueno, a ver, te potencias con la fuerza, así que es un bonificador. Yo también salto. Entonces, los dos saltáis estupendamente, llegáis a la cúpula superior y mientras, yo digo, Daran, Har, venid conmigo. Voy. Vamos. Con el capitán, deme tres explosivos. Y le da tres explosivos, los cuales coloca en la pared de la cúpula que da justo a la puerta de entrada por la que van a ir entrando los droides. Supongo que intentáis seguir por donde voy, ¿no? Sí. O bloquear la entrada. O bloquearla o quitarnos algunos de encima. A ver. O mandarla a volar, claro. Bien. Soldados, protejan las escaleras. Daran, ya, estar preparados. Vale. Coloco los detonadores, pongo la cuenta atrás y tendremos exactamente 7 segundos para que explote. Así que. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bum! Vamos a ver cuánto daño hace. ¡Uf! Es decir, cae un buen trozo de la pared. Cae un buen trozo y vamos a ver qué de daño hace. Porque es una pared entera, así que 1, 2, 3. ¡Uf! Es decir, hace en total 14, son 27, 27. Y de esto hacen por lo menos... Hace por lo menos 40 y pico de daño. Es decir, que caen por lo menos 7-8 droides aplastados de las dos líneas. Es decir, ya se han quedado con 14 droides en total. Joder. Ahora, el resto de droides siguen marchando, ya no pueden pasar por la puerta. Así que están disparando hacia arriba. Así que nos están disparando. Así que ha llegado el momento. ¡Listos! Pero tú estás arriba. Ah, vale, perdón. Estás arriba. Perdón, bien. Los lapsus. Pues nosotros tres dice... Chicos, preparaos. Yeah. Vale, me dio pues... van a empezar atacando ellos. 1, 2, 3... Vamos a hacer como que disparan... Vale, unos cuantos disparan, pero tres de ellos nos van a dar, porque son los tres primeros. Los cuatro primeros están empezando a disparar y uno está fallando, como si no hubiese un mañana, y los otros tres pueden darnos. Así que el que más puntería tiene, pues me va a dar a mí. A ver si yo puedo deflectar los disparos. Vale, sí puedo. Es decir, él está disparando, yo... Yo estoy funcionando a modo de escudo. Bien. Ahora, los otros dos. Tiradme por esquivar. Y mientras, los que están arriba. El transporte está a 10 segundos de llegar. Así que preparaos. Está también... Jackson está arriba también con vosotros. Que es el que ha dicho de que no pasarán.
¡Uf! Oh, sí, sí. Ese te va a dar. Y Rol, tírate también. Tírame, pía, por favor. Voy. Vale, pues a ti te va a dar, así que un de 20. Vale. Porque tienes la armadura de Beskar. Te pegan dos tiros en el pecho, pero claro, con la armadura de Beskar no te enteras. Puedes seguir luchando. Y pues él tranquilamente, Daran, puede apartarse sin problemas de los 61. Disparos. Sí, 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 sí. Y ahora podéis atacar. Es decir, ahora podemos atacar. ¿Quién quiere empezar? Saco mi blast y disparo. Cubierto. Vale. ¿Quieres disparar? Vale, pues tira. ¿Y tú, Daran, qué vas a hacer? Vale. Pues, Pía, tira también. Vale, 86. Tú tenías, espérate, que tengo que ver la ficha de Yar. La ficha de Yar para disparar con el blaster, vale, sin problemas, 90. Pues va a dar... Yo soy un 35, Daran. Sí, él, vamos, a Daran puede disparar hasta de espaldas. Sí, vale, sí. Pues tírame, Pía, un de 20 y pues tíramelo tú también, Yar. Vale. Coño, lo ha destrozado, le ha pegado un tiro en la cabeza le ha reventado. Vale. Y uno. Le ha pegado un rocetón en el ojo. Sí, le ha pasado por lo que le ha pegado a pintas. Le ha pegado esto. Vale, me toca a mí, que como no puedo usar la espada láser desde lejos, pues voy a usar la fuerza para ver, perfecto, para ver si puedo agarrar a dos y estrujarlos. Estrujarlos a los Luke Skywalker. Con la fuerza, mientras sigo defendiéndome, porque aún me sigue disparando, pues los cojo y los estrello contra ellos y los vuelvo un amasijo irreconocible. Y a ver si puedo, si me deja. Vale, sí, sí. Lo puedo lanzar contra la fila de droides a ver cuántos caen. Quedan 14, así que. Y ha muerto uno, así que. 8. Vale, 2. Ha tirado 2 más, así que ya quedan 11. No, 11 no. Quedan 8, sí. Vale. Venga, y ahora, mientras ahora nos disparan los 4 siguientes. 1, 2, 3, 4. Pues, arriba, ha llegado el transporte. Así que tenéis que subir a los niños y el soldado también subirá. Y después podéis bajar, si queréis, porque parece ser que... los droides han conseguido abrir una entrada justo al lado, poniendo un explosivo, y están entrando por debajo. Vale. Así que venga, tiradme los dos para usar la fuerza, es decir, la fuerza bruta, para cargar a los niños encima. Vale. Vale. Vale, mientras, a ti se te ha ido la fuerza por la boca. Ya. No puedes. Estás debilitado, no sé por qué. Pero mientras, Krishas puede subir a un par mientras. Y voy a tirar yo también por el clon. Vamos, el clon, vamos, tiene una fuerza bruta que esto carga los tres niños restantes y sube él de un salto a la lanzadera. La lanzadera cierra motores y sale disparada de allí. Vale. Ahora, vamos, es un pedazo de bicho. Y mientras los droides que nos estaban disparando a nosotros, pues nos van a disparar y bien. Nos van a disparar y bien. Es decir, el que más puntería tiene, que me dispare a mí, que de por suerte puedo desviar el golpe con la suficiente precisión como para que le dé y... Vale, reventado. Ahora,
mientras. Venga. Mientras el resto, pues venga, tiradme por esquivar, Daran. Yar, tiradme por esquivar. Oh. Vale, vale. Porque Daran. Vale, Daran por evitar, sí, por suerte, pero sí. Sí, muy bien. Y. Sí, y el otro, vamos. Los dos desviáis muy bien, así que seguid disparando. Es decir, seguid disparando. Bueno, otro disparo a los que estén subiendo. Yo voy disparando al otro y de que estén subiendo. Vale, pues tú puedes disparar una o dos veces, lo que tú prefieras, vale. Pues dispara Jar sin problemas, que vamos a ver si pueden esquivarlo. No pueden, así que tírame un D20, Jar. Y Daran, vamos, acierta en el blanco. También un D20, tírame un D20. Vale, otro que destroza. Y otro que destroza, vamos, estamos que lo pillamos. Ahora me toca a mí. Que yo puedo coger otra vez con la fuerza a uno de esos droides, le doy la vuelta y lo empiezo a apuntar contra los demás. Y hago que dispare. Vale, puede disparar, así que destroza otro clon, destroza otro droide y hago que este reviente. Bien, quedan... Quedan 5, que esos 5 han entrado por debajo. Así que los que estáis ahí arriba, bajad rápido, que los clones también van a pegarse tiros. Vale. Los clones, a ver qué pueden hacer. Vale. Los clones pueden disparar sin problemas, a ver si pueden hacer daño. Vale, uno es un rocetón y otros dos han caído, quedan 3. Y bien, yo cojo, salto por la escalera. Caigo perfectamente y estoy enfrente de los droides. Vale. ¿Vosotros qué hacéis? Bajo contigo. Vale. Voy a bajar y atacar los droides. No se deben esperar. Tienes que saltar, ¿vale? Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Claro, me tiran por saltar y por hacer. El salto es muy grande. A ver, hay tiro para saltar. Sí, 21, vamos, salto perfectamente. Ha caído sin problemas, ha llegado hasta abajo del todo y tú eran al lo mismo. Vale, vale, también cae sin problemas. Vale, estamos todos y por detrás se está acercando la Inquisidora a paso lento. No parecemos una amenaza para ella. Vale. Pues los 3 últimos que quedan. Pam, pam. Vamos, estos también van a tirar a matar. Vale, uno va hacia Elan. Elan, no vas a poder esquivarlo porque es casi un crítico. Así que vamos a ver qué daño te hace. Va, te hace un rocetón en el brazo. No es nada. Ahora, el siguiente va hacia Krisha. Que Krisha intenta esquivarlo. ¿Puedo sentar mi espada y defectarlo? Puedes intentarlo. Vamos. Le hace. Y se lo devuelves. Así que es un D20. Vamos. Le pegas un disparo en el brazo se le descoyunta. Y aún puede seguir luchando, pero con una sola mano. Ya no tiene la misma puntería de antes. Y por último, el otro va a ir hacia Daran. Así que, Daran, esquiva. Vale, vale. Cuando vale, quieras. Ahí tiro por Daran y... Vamos. Lo evita sin ningún problema. Así que, venga, toca ronda de ataque. ¿Quién quiere atacar? Yo. ¿Puedo disparar con la fusil a la inquisidora desde donde estoy? Claro. ¿Qué? Disparar a la inquisidora. Disparar a la inquisidora. Puedes intentarlo, a ver qué pasa.
Que te vas a devolver los disparos con la fuerza, pero bueno. 79, a ver. Bueno, que lo intente, déjalo. Puede disparar. A ver lo que hace la inquisidora. Vamos. No solo es que esto te deflecta el disparo y a ver si te lo devolverá. No. Bueno, sí te lo devuelve. Te lo devuelve y es un va a ser un buen impacto. Tira. Vale. ¿Qué tiro de 20 de 100 para equivocar? No. Tiro yo porque de esto. Y te va a hacer 7. Así que te pega en el hombro. Te pega en el hombro, te jode. Y ¡pah! Caigo hacia atrás. ¡Oh! Vale, pues. Vale, pues voy a atacar yo. Vale, puedo atacar y ¿puede esquivármelo? No. Vamos a ver. Vale. Pego un salto. Corto a la mitad uno de los droides. Queda uno. Que es el que ha dejado Mía. Que es el que ha dejado Krisha con el brazo tonto. Así Mía. Que. Yo aprovecho que tengo mi espada encendida y lo voy a partir, a ver. Vale, puedes hacerlo. A ver, ¿puede esquivarlo él? No, no puede, así que tírame 2 de 20 para el daño. Vale. Frito. Y vale. Y esto es lo que va a hacer la inquisidora ahora. Ahora, de un simple empujón de la fuerza, las paredes se empiezan a resquebrajar y el templo está a punto de derrumbarse. Nos va a dar tiempo a escapar. Cero patatero. Nos va a caer el templo encima. Así que. A ver, tengo un plan. Tengo una idea. ¿El qué? Hacemos como ayer. Como en la partida de ayer, que con la fuerza tratamos de enviarle todas las rocas y todo lo que se va derrumbando a ella. A ver, primero, nos van a caer cascotes grandes. Podemos intentarlo. Ten en cuenta de que. Tengo que hacerlo entre varios. Claro, somos tres. Somos los tres. Ahora mismo somos tres usuarios de la fuerza. Podemos intentarlo. Así que todos a tirar. Porque yo puedo ofrecer puntos de maestría como bonificador. Vale, uno. Dos. Y tres. Vale, pues entre todos se empieza a caer el templo encima. Conseguimos pararlo con la fuerza, los tres, sin ningún problema. Y ahora volver a tirar para ver si se lo podemos lanzar. Yo sí puedo. Yo voy a aprovechar una cosa, si se puede hacer. Sí, sí. Y es cuando ustedes estáis lanzando las piedras hacia la inquisidora, voy a usar mi granada, no en modo aturdidor, en modo explosivo. Sí. La voy a lanzar piedra, a ver si da casualidad que corta alguna piedra, corta la granada y explota o algo de eso. ¿Pero qué quieres? ¿Que se adhiera a una de las piedras y que sin que de esto reviente delante de la inquisidora? A ver qué pase. Yo tiro la granada y ustedes, como estáis echando las piedras para allá, los objetos, la granada va a ir junto a las piedras medio oculta. Vale. Vale, para eso no hace falta que me tires. Se hace. Eso sí se puede hacer. Vale, pues habéis tirado porque de esto y ahora tiro yo. Vale. Podemos lanzar las piedras sin ningún problema. Son cascotes grandes, van volando. Así que el único que me tiene que tirar ahora mismo es Jar, porque va a hacer la misma acción que Daran. Así que tírame. Los mini proyectiles, eso le va a tirar. Vale, pues ahora. Lo único que vamos a ver es, Jar, tírame un de 4 a ver cuántas granadas puedes tirar. Una, vale. Bueno. Pues son dos que van de esto, así que vamos a ver qué puede hacer la inquisidora con esos cascotes. Vale. Los cascotes puede detenerlos, es decir, está empezando a detenerlos, pero son dos, pero no cuenta con las granadas, que las granadas explotan muy cerca de ella
y causándole gran daño. Es decir, sale volando hacia atrás, se estampa contra los árboles, pero sigue viva. Ha sido una buena idea. Sí, sí. Pues no, ahora espera, porque ahora ella coge y enciende dos espadas, porque ella no es la típica que usa una espada inquisidora normal, sino que usa dos espadas, las cuales empieza a mover con gran maestría y las cuales voy a cambiar de música una más, quiero una quiero una que me diga, madre mía, ¿dónde está? Quiero una que vale. Pues se levanta y empieza a correr usando la fuerza hacia nosotros. Saco mi carne. Vale. Yo me voy a prestarnos apoyo. Empieza a correr hacia adelante. Y lanzo el primer ataque. Vale. Ella puede intentar esquivarlo. No, no puede, pero puede frenarlo con la espada. Así que esto va a ser estamos la inquisidora y yo dándonos buenos golpes y estocadas. Venga, ¿qué hacéis los demás? ¡Te ayudo! Vale. Me saco por un lado con la garra. Vale. Pues vale. Su tira, vale, puede impactar bien. ¿Qué vas a usar? ¿El golpe de espada? Sí. Vale. Pues ella con el golpe de espada pues te puede frenar, literalmente. Es decir, ahora mismo está usando la espada láser junto a los dos. Nos está parando bastante bien. Y Grisha también le va a atacar con la espada. También. Vale, pues tú atacas. Vale, pues entonces ella va a atacar, ataca también. Vamos a ver si puede hacer. Master, yo también le he atacado. Sí, por eso. Voy a ver si contigo te lo esquiva. Que lo que hace es pega una vuelta, salta, da una voltereta hacia atrás y te pega una patada en la espalda. ¿Cuánto daño me hace? ¿La puedo evadir con piruetas? No. Te ha pegado, es decir, ha sido un contraataque. Has intentado atacarle, ha saltado, ha golpeado en tu espalda y te has caído. Vale. Ah, vale. Vale, me coloco en posición. Y como Jesús, como Javi también ha tirado, pues tú que vas a pegarle tiros, ¿no? No. Entonces, con la garra, dicho. Ah, con la garra. Vale, pues vamos a ver, ¿podrá esquivar eso? Porque acaba de venir de un... Vale, puede intentar defenderse, así que mientras está ella contigo, ahora se está enfrentando a ti con las garras. Está parando las garras de Beskar con la espada, aunque le está costando, porque aún la explosión le ha afectado. Pero en un momento rápido te golpea con la fuerza hacia atrás, sales volando y Daran, ¿tú qué haces en ese momento? Pues yo voy a bordearla, digamos, no sé, voy a rodearla a ver si la puedo coger de espalda cuando esté contra ustedes para pararle por la espalda. Vale. Pues tira a pie a ver si eso podrá resultar en el momento. Sigo yo. Vale. Yo con mi espada sigo hacia adelante.
que puedo 31, hacer... Doran. Vale, eso está guay. Que puedo de esto, así que le puedo golpearle en un hombro. Se retuerce un poco de dolor, pero no le he conseguido dar del todo. Es decir, ha sido un buen rasguño, un buen corte. Pero puedes seguir peleando. Vale, Jesús, sigues tú, ¿no? Sí, vamos a volver otra vez. La segunda tanda, a ver qué salgo con la espada, a ver. 30. Vale. Sigues en ello, así que vamos a ver, que podré esquivar. No, no puede, así que aprovechando de que está herida, tú le golpeas otra vez y una de sus espadas sale volando. ¿Vale? Una de sus espadas sale volando, se desactiva y ahora se coloca en... Con una espada se coloca en... Como en posición 3, ¿vale? Como hace Obi-Wan, con la espada hacia arriba. Ahora, aprovechando eso, los tiros que va a hacer Daran por la espalda, podrá deflectarlos. Muy complicado con una, pero más o menos podrá defenderse un poco. Aunque si le pega varios disparos, uno pues le pega un corte en la máscara, no mucho. Vale, y faltas tú, Jar, faltas tú. Hoy me había mandado lejos, ¿no? Sí, te había mandado lejos, pero te recuerdo que llevas un jetpack. Llevas jetpack. A distancia le meto un fogonazo. ¿Quieres usar el lanzallamas? Sí. Vale, pues tira. Uf, buena tirada. ¿Podré esquivarlo? Muy difícil, pero salta, le quema la capa, rápidamente se la quita de encima. Con la fuerza recupera su otra espada, así que ya está otra vez preparada en posición de Jarkai, con una espada delante y otra detrás. Así que ahora va a ir hacia Krisha y va a ir bastante fuerte, es decir, va con fuerza con las espadas, intenta ver si puedes... Algo. Mira, lo que planeo hacer es dejar que se acerque y cuando se está acercando me levanto y le ataco a la mano para que se le caiga la espada. Pero la espada que tiene es esa, la de Inquisidor, la misma que usa de otro personaje, esas que giran. No, son dos espadas, ¿vale? Son normales. Dos espadas normales. No son de las que tiran. Vale, bueno, entonces le voy a intentar partir la hoja. Cuando se está acercando me voy a levantar y voy a poner la espada para arriba. Puede ser. Vamos a ver si pilla. A ver, ¿habrá suerte? Si me pilla el truco, no. Vale, puedes. Es decir, en el momento en el que ella alza sus dos espadas, pues en ese mismo momento tú das un corte rápido. Para arriba, sí. Y cortas el emisor de una, con lo cual ya solo le queda una espada, pero al hacer eso, con la fuerza te coge del cuello y te empieza a asfixiar. Estoy a todo a su merced, o la puedo golpear. Estás a su merced ahora mismo. ¡No! ¡Espera! Vale, pues ataca. ¡Elan! ¡Tira! ¡Maestro! Bueno, no podrías. Te estás asfixiando, así que... Sí, pero así, vale. Con mucha dificultad, así. Te podrá esquivar. Vale, sí puede.
con un empuje de la fuerza te manda volando hacia atrás, Jesús. Te manda volando hacia atrás, quedo yo. Sales volando hacia atrás. Vale, quedo yo, que yo sí puedo. Y ahora, a ver, ella podrá. No puede. Así que le quito la otra espada que queda y aprovechando un potente empuje de la fuerza, la mando volando y se estrella. Pero esto no la deja contenta. ¿No me soltó? Sí, claro que te ha soltado. Nada más que ha salido ya volando, se ha relajado la mano y tú has caído al suelo. Bien. Sí, golpe seco. Taranjar, llamar al transporte, nos vamos. La contendré. Vale. Que venga una. Sigo atacando ella. A sus órdenes, señor. Estamos allí en breve. Vale. Esa va a ser buena. Así que ella, con la fuerza, vuelve a coger su espada y yo mientras, pues, voy atacándola. Golpes bajos, un golpe alto, una estocada. Todo esto lo está bloqueando ella con ahora dificultad porque está bastante mal herida. ¿Dónde está ese transporte? Ya podemos disparar, Javier. Pararlo. Sí, claro. Podéis intentar hacer lo que queráis mientras yo estoy distrayéndola. Le disparo, ráfaga. Vale, tirad. Tira. Voy a disparar. Pues, ¿qué tiene el disparar, Dara? Te has salido 76. Vale, pueden disparar ambos. Así que, tiradme un D20 cada uno a ver qué pasa. Y yo voy a ver si... Vale. Puede. Vale. Rápidamente ella puede desviar vuestros disparos, pero yo sigo atacándola. Que ahí le pego fuerte. Le pego una buena patada en el pecho. Y... Ahora le salió un 12. Sí. Pero ha podido desviar los dos impactos. Le he pegado una buena patada en el pecho. Ha caído. Jesús, ¿tú qué haces? ¿Te recuperas o no? Sí, te envío una a ti, a ver si puedo. Venga. 18. Vale, sí. Ella podrá. Y de flies. Esta vez sí. Esta vez le das le conectas un potente golpe con la espada en el casco. Lo sí. Cual lo fractura y lo rompe. Vale. Y mientras está llegando el transporte. Vale. Venga, todos al transporte. Vamos. La inquisidora está. Me levanto y corro para la nave. Está intentando todavía sostenerse la máscara, pero. Yo voy volando hacia la. Vale. Pues. Yo corro la nave, pero me quedo viendo. Quiero ver la identidad. A ver si la. Vale. Bien. Vale, pues tírame por ver, a ver si tú puedes verla. Yo es que estoy enfrente, yo puedo verlo. Vale. Estoy también a punto de... Vale, no, tú no ves nada. 83, no. Yo tengo 80. No, no ves. Yo sí. Vale, tú sí. Y yo... Vale, yo también. Yo estoy a punto de darle el golpe final. Pero al ver su rostro, yo me quedo helado. Porque, Jesús. ¿Qué? Vale. Que cuando tú has visto el rostro,
tú te has quedado petrificado también al verlo. Porque reconoces ese rostro. Se parece mucho a la princesa Leia. De joven. No, no puede ser. Vamos, lárgate. Y ¿yo? Ella. Vale. Sí, tú. Voy. ¡Vámonos! Aquí no hay nada que ver. En un último intento, utiliza la fuerza para intentar golpearte a ti, en el cual me interpongo yo. ¿A quién? ¿A él? Y estamos. No, claro, intenta golpear a Elan con la fuerza, pero me interpongo yo y estamos ahí entrechocando. Se está concentrando mucho poder de la fuerza. Claro. Y lo que va a resultar es en una explosión del copón. Sí, ya sé lo que sé. Sí, sí. Vámonos, Chris, aquí no tiene nada que ver. Corro, corro. Vosotros subís al transporte. La explosión nos mueve a los dos por detrás, creando un buen poquete entre nosotros. Que a ver si puedo recomponer. Vale. Al casi llegar al final, puedo recomponerme de una pirueta y caer bien cerca del transporte. Y ella nos está mirando con intención de correr y saltar, que lo va a conseguir. Dice: me subo al transporte y dice: ¡soldado, vamos, vamos! Y el soldado se mueve, cierra los escudos y sale volando hacia arriba. Y la inquisidora se queda mirando. Dice: mira hacia arriba con la mano extendida y cerrando el puño como el hecho de que se les ha escapado. No hay, y entonces, no hay armas de láser. Como los helicópteros por los laterales, ¿no? Sí, para dispararle. Sí tiene, pero ¿tú te crees que contra una persona así estas cosas le harían algo? No, pero a ver, nosotros hemos salido ya volando, que ha llegado la Tantive, ha llegado en el momento oportuno, que estaba la otra lanzadera esperando, así que ha llegado. Y nada más que eso ha pasado. Saltamos al hiperespacio. 3, 2, 1. Pues mientras voy a yo a decir a Dalen. A Galen. Y a. Sí, a Galen. ¿Qué ha pasado? Se habéis quedado muy parados durante un momento. Como para no quedarse. ¿Quién era? Alguien que no creía volver a ver ahora. Su rostro era igual. No puede ser. Leia Organa. ¿Ella no había muerto? Sí. Mucho, no hace mucho. Tendremos que estudiar esto. ¿Habrá tenido descendencia? No. Solo tuvo un hijo, así que esto tiene que algo. A ver, vamos a pensarlo bien. Kylo Ren está muerto. Es imposible que sea ella. Vale, mientras todo esto está pasando, podemos salir de la. Salimos del hiperespacio. Y estamos otra vez en Yavin 4. Yo estoy mirando con mala cara a Galen.
con mala cara. Espérate, se te entrecorta un poco. Acércate. Vale. ¿Ya? Sí, dime. Yo voy a estar mirándote con mala cara y te voy a decir así eso. La has dejado vivir. Puede que la próxima vez ella no te deje a ti vivir. Me he detenido mi hoja por la impresión. Pero seguramente nos volveremos a enfrentar a ella. De eso no hay duda. Tal vez la próxima vez ella sea más fuerte que tú. Puede ser. Por eso no debemos descuidar nuestro entrenamiento ahora. Yo voy a mirar a Mandaloriano, que digamos es el único que ha muerto. Como diciendo, la próxima vez veremos a ver quién vive. Que te ha dicho de que veamos a ver la próxima vez quién vive. Exactamente. Pues, no lo sabremos. Sí, pero bueno, ha perdido una oportunidad de oro, digamos. Será esto, como se llama, leyes Jedi, así, costumbre Jedi de no matar al inocente o algo así. No se, según las leyes, según nuestro código, no se mata a civiles desarmados. Pero ella no estaba desarmada. Y no era una civil. Pues entonces, a ver, que yo solo soy un contratado, ¿entendéis? No quiero meterme en vuestros asuntos, pero simple, solo pienso que se ha perdido una oportunidad. Nada más. No faltarán oportunidades. Habrá que seguir investigando de dónde viene. A ver, mientras Galen está pensando, tenemos que poder identificarla. Darán, tú le has atacado con tus garras, ¿no? Yar, tú le has atacado con tus garras, ¿no? Sí. ¿Y has conseguido hacer algo? Conseguí frenarla un poco, pero luego me empujó con la fuerza. Déjame verlas. Y ahora voy a buscar. Bien. Hay una pequeña gota de sangre. A lo mejor durante el empujón conseguiste hacerle un corte sin darte cuenta. Podemos usar esa sangre para buscarla. O mejor, para intentar identificar quién es. A ver. Bien, llegando ya al Praxeon, la nave del Tantif aterriza, las lanzaderas se abren y mientras todos descienden, los niños están a salvo, aparece la maestra Lyra y nos pregunta, ¿qué ha pasado? Es largo de contar, pero explicaré luego. Y miro a Elan y digo, Elan, ¿estás bien? Sí. Solo confuso. ¿Seguro? Nada más. Solo estoy confuso porque lo que hemos visto no tiene explicación lógica, salvo que tengas alguna otra explicación más mística. No sé. Estoy desorientado nada más. Vayamos a averiguarlo. Darren, acompáñanos. Vamos a la médica. Voy con ustedes y paso cerca de Lyra y le digo, bueno, la lucha y no acaba. Ella dice, ¿cómo? Y te ve el hombro. Cortado. No, sí, yo me he enterado, dice, Lyra te ve el hombro y dice, ya veo. Vamos, os curaremos. Y
cuando lleguemos a la médica, le digo pero a... Master. Dime. Yo no lo sigo y me voy a entrenar. Debe de haber algún usar entrenamiento que pueda usar. ¿Tú estás herida? Vale. No tanto. A ver, no está tan mal herida, pero a ver, requeriría una revisión. Si ella quiere irse a entrenar, puede hacerlo si quiere. A mí da igual. Sí. Yo soy niña. Cuando se va yendo le digo, ¿no te curas, niña? Prefiero volverme más fuerte a compartir la misma sala que tú. En malas condiciones. Bueno, realmente tampoco vas a tardar tanto en curarte, pero haz lo que te dé la gana. Solo te quiero cerca en combate, nada más. Puedes ir a curarte eso. Y me voy, pero caminando más rápido, casi corriendo. Estoy contigo y sonrío. Y voy. Será un placer matarte. Eres un civil y vas armado. Mientras yo voy a la... Perdón. ¿A dónde? Claro, a la zona médica. Ah, vale. Una cosa, antes de seguir, si estas cosas que hablamos y eso no... Claro, no son cosas que ustedes... Sí, dime. No valen para nada lo que sea lo que sí. Pues hablamos. ¿Me habéis entendido lo que quería decir? Sí, yo te he entendido. Vale, pues mientras Chris se va a entrenar, lo que va a pasar es que le voy a pedir a Jar que acerque sus garras a un escáner de ADN. A ver si tenemos la suerte de saber quién es. ¿Tengo que hacer tirado? Sí, claro, para activar el escáner. Es bien. ¿Se podría saber también con esa gota de sangre si es muy poderosa? O sea, si la fuerza es muy poderosa en ella. Claro, con un recuento midicloriano. A ver, pues vamos a verlo. Se activa el escáner sin ningún problema y detecta dos líneas de ADN. Que vamos a ver, vale. Pues según los escáneres tiene un 62% de sangre Skywalker y el otro 38% coincide con la sangre de el emperador. Experimentos de clonación, mezcla de ADN. Galen se queda pensando. Tú, Elan, ¿qué estás pensando? Vencimos al emperador y a todo lo que él llevaba hace más de 7 años. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Me dejo llevar un poco así por la emoción, lo siento. Ah, sí. Pero supongo que todos los acólitos que habían en aquel momento, bueno, porque he escuchado más que otra cosa historias que contaba Rey de lo que ocurrió cuando ella se enfrentó al emperador, ¿no? Había una especie como de secta allí cuando ella se enfrentó a Palpatine, por lo que he oído. Seguramente ellos han seguido el camino que él dejó, así que a lo mejor no hemos acabado con el mal después de todo. He oído algo sobre esta ley, pero no sé quién es. Es una supuesta nieta del emperador, pero que decidió servir a la luz y aprender de mi maestro, Luke Skywalker.
Galen se queda pensando un poco. Sé que no es ortodoxo, pero creo que deberíamos visitar a esta rey. ¿Se sabe de algún paradero conocido? Lo último que sé de ella es que luchó contra al lado de la resistencia en Exegol, pero y que luego fue al sitio donde los Skywalker nacieron. Bueno, donde Skywalker creció. Eso es lo único que sé. ¿Tatooine? Sí. ¿Esa roca infecta? A ver. Hay muchos negocios ahí. Pero Tatooine ya no está bajo la influencia Hutt. No sé quién lo llevará ahora. Yar, Daran, vosotros sois mercenarios y si tenéis negocios allí, ¿quién está ahora al mando? Es mi maestro, Boa Fett. Genial. No solo teníamos que lidiar con ellos, sino además con uno de los cazarrecompensas más letales. Galen se pone en una mesa con las manos en la cabeza, pensando. Debes tener en cuenta, Galen, que señor, que los créditos son lo que manda en Tatooine. Lo sé. No sé qué podemos hacer. Debemos ver si podemos contactar con ellos. No sabía que el emperador tuviera hijos. Elan, esto puedes responderlo tú. Lo poco que conocí a Rey antes de que ella decidiera reunir a los pocos Jedi que quedaban por la galaxia y abrir academias por todos sitios, entre ellas la que yo decidí abrir en Corelia, fue que realmente nunca fue una hija a la vieja usanza, ¿no? Como se dice, sino que fue un experimento como también lo es esta inquisidora. Un momento. ¿Estás diciendo que puede haber más inquisidoras? Si Palpatine antes de morir definitivamente hizo muchos planes de contingencia, como siempre los llamaba, puede que sí, no lo sé, no estoy seguro. Puede haber un... Miro a todo, bueno, más que nada a Galen y a... Joder, no me acuerdo. Sí. Elan. Y a Elan los miro y digo... ¿Podríamos mezclarse dos Jedi o dos Sith, dos fuerzas grandes para crear clones Sith muy peligrosos y poderosos? Durante años se intentó clonar a los Jedi, pero es muy complicado. Parece ser que la fuerza no quiere brindarles ese don, pero al parecer ha habido excepciones. Supongo que por influencia de Palpatine. En la antigüedad, cuando dos Jedi o Sith se juntaban, por decirlo así, los usuarios que nacían eran más poderosos que sus padres, ya que, claro, ambos poseían la fuerza. Pero en este caso, si han conseguido manipular la fuerza hasta ese nivel, ¿quién sabe con qué nos encontraremos en el futuro?
pie. Nuestro siguiente paso, encontrar a esa rey. ¿Sigue con vida? Ah, perdón, no estoy ahí, no estoy ahí, perdón, no dije nada. Vale, mientras tanto, mientras nosotros estamos teniendo esa conversación, Krisha, aunque malherida, se va a una habitación de estas, pero ¿qué vas a entrenar? ¿Qué vas a entrenar? La fuerza, de hacerme entrenar mi poder con la fuerza, no tanto con la espada, sino con... Pues tírame por meditar. Espérame. Tenía aquí abierto el lado del trabajo. Justo aquí iba a tirar el otro grupo. Traigamos con otro grupo. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Bueno. No encuentro el grupo, ¿puedes ponerme algo? Te mando un mensaje hace un segundo. Ah, vale. Espérame, para arriba. Una cosa, me necesitáis y dije para ir al aseo. Ah, bueno, sí, ve al baño, coño. No te preocupes. Aquí ya. Ahí está, ahora sí. 6. ¡Wow! ¡Qué buena tirada! Meditando tengo las tiradas mejores. Pues, aunque muy mal herida, te consigues concentrar en la fuerza y consigues poder evadirte un poco de este mundo. Y aunque tú no sepas exactamente qué es lo que acabamos de vivir. Te lo explico, José, te explico. Me he puesto a meditar, ¿por qué? Porque esa chica era una inquisidora, pero tranquilamente me pude confundir y pensar que era una así. Y ¿de mi qué? Tía se... Que era una así. Uh-huh. Era así. Entonces, como te recuerdo que antes le temía, ahora solamente me preocupa. Por eso quiero meditar. Lo sé. Por eso de que ahora mismo lo que estás viendo es, bueno, recordando todo lo que has vivido hoy mediante el uso de la fuerza, sentir esa fuerte presión que ella ejercía al caminar, ese poder en la fuerza que por ahora tú no has llegado a alcanzar. Y aún así te sientes abrumada. Por eso, es decir, porque ves que ella ha barrido el suelo contigo casi sin esfuerzo. Literalmente. Y que controlarte de esa forma, es decir, que no hayas ni siquiera rozado ni su capa, pues eso te causa frustración, porque ves que no estás preparada para enfrentarte a alguien así. Con lo cual necesitas más entrenamiento. Porque te has lanzado, has sido impulsiva, y eso pues se ha notado, en el cual no has conseguido nada
has conseguido, pues sí, derrotar droides, lo que sea, que eso estás acostumbrada, pero no te has enfrentado a nadie de este calibre. Como por ejemplo, si has visto el combate, Galen ha podido echarle frente, estando más o menos a la misma altura. Elan ha podido también darle algunos golpes, aunque también ha barrido el suelo con él alguna vez. Sí. Porque él tampoco se ha enfrentado a algo así. Él solo ha podido tener algo parecido cuando se enfrentó a Luke cuando cayó al lado oscuro. Y tampoco pudo hacerlo. Es decir, no estáis en condiciones de enfrentaros por vuestra cuenta a seres así. Con lo cual necesitáis otro enfoque, otro nuevo entrenamiento. Así que la figura más cercana que es capaz de hacer eso ahora es Galen, con lo cual estate muy atenta a sus enseñanzas, que aunque las hagas sobre la práctica, te sirven de mucha experiencia. Y escucha también a tu maestro, porque también tiene conocimiento, aunque no sea mucho de combate, pero sí de más conocimiento sobre la fuerza, que te pueden ayudar a serenarte, a poder concentrarte más en el combate, a poder desplegar mejor tus habilidades. Todo esto te ayudará a, en algún momento, como dijo Galen hace algún tiempo, cuando fuisteis vosotros a rescatar a cierto Wookiee, que si seguías manteniendo esa línea, no dudaría de que podrías llegar a ser una maestra algún día. Él confiaba en ti. Elan confía en ti. El resto del grupo confía en ti. Aunque a Daran parece que se le cuesta un poquito más por el tema del dinerito. Pero ahora cuentas con, en lo que viene a ser, una familia. Así que ahora sigue meditando y mientras volvemos a los demás. Vale. Mientras estamos todos intentando reponernos, porque por ejemplo Elan tiene rasguños, aunque han barrido el suelo con él, solo tiene moretones, arañazos. Y mientras Daran pues está recibiendo atención médica del droide, que te ha dicho de que es un buen disparo en el hombro, que tardarás un poco en recuperarte, tardarás unos días, pero que no vas a tener secuelas del disparo. Jar está perfecto, gracias a la armadura de Beskar, y aunque con la fuerza lo haya mandado a volar, pues gracias a que aún tiene la armadura no ha recibido daño casi ninguno. Elan, como ya hemos dicho, está bien, y Galen está, salvo el empujón de la fuerza que ha recibido de la explosión esa, pues está estupendo. Así que nuestro siguiente punto va a ser ese, encontrar a Rey y a la tripulación que vaya con él. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que Galen saca el comunicador y comunica con... con Fulcrum, el
cual lo hace sin problemas y todos escucháis su voz. Aquí Fulcrum. Fulcrum. Necesito que localices a alguien para mí. Por supuesto. ¿De quién se trata? De una tal rey. Se queda un segundo callada. Dice: ¿Rey? Pues dame un segundo, a ver si nuestros espías saben dónde está. Pues mientras pasan unos minutos y vuelve. Según nuestra información, Rey todavía no ha salido del planeta Tatooine desde que llegó allí hace unos años, desde que llegó allí hace un año. Supongo que la encontrarás allí, junto con su tripulación. Bien. ¿Algún contacto de enlace para poder comunicarnos con ellos? Sí. Allí está el Halcón Milenario. Pregunta por Poe Dameron y le explicas la situación. Él ya se lo hará saber al resto. Sabe y sabréis y sabrá que vais hacia allí. Vale. Bien. Estableceme una conexión, por favor. Por supuesto. Conexión establecida. Fulcrum fuera. Al habla Poe Dameron desde el Halcón Milenario. ¿Quién es? Guardián número 0003. Galen Kor. Solicitamos permiso para poder concertar un encuentro entre nosotros y Rey. ¿Con Rey? ¿Por qué motivo? Circunstancias atenuantes a su linaje. Podríamos llamarlo así. Necesito hablar con ella cara a cara. Está bien, si lo pide un mando del servicio de inteligencia, ¿cómo negarse? Nos encontramos en el planeta Tatooine, en la zona de los humidificadores. Bien, iremos hacia allí en breve. Galen fuera. Bueno. Supongo que ya sabéis lo que toca. Los que podáis caminar, ir hacia la nave. Yo iré a buscar a Krisha. Vale. ¿Pero me vais a avisar o me quiero ir a saber dónde está? Yo voy hacia allí. Ah, vale. Pues usando la fuerza detecto una gran presión, es decir, una concentración extraordinaria en la fuerza, y entro en la habitación y veo que estás meditando. Así que sin tener
la desfachatez de molestarte de forma brusca. Me acerco, te toco el hombro y digo, Krisha. Miro, me levanto, me vuelvo así. Maestro Gaiden. Tenemos nuevo rumbo. Vamos hacia Tatooine. Prepárate. Pero si quede así que los puede servir. Me levanto. Al parecer una conexión entre el linaje con Palpatine. Así que... No estoy preparada para algo así. Tranquila. Tienes que entrenar. Al parecer está de... Al parecer está de nuestro lado. Vamos. Salgo hacia afuera. Voy a... No sé, porque conozco un poco el lugar. Voy a lo... Vale. Pues allí está el interceptor, nuestra nave. Galen sube el último. Todos los demás habéis subido ya, ¿no? Sí. Yo no, porque bueno. Yo no porque veo mi que ha llegado mi caza like y digo, si no te importa, Galen, voy a ir en mi ala X. Muy bien, como tú prefieras. Vale, hace tiempo que no piloto por mí mismo. Hace casi 7 años. Vale. Nos vemos allá arriba. Vale. Pues Galen entra en la nave, se sienta en su sitio, enciende los motores, que tú también tira, Jesús. Los motores se encienden sin ningún problema y la nave comienza a ascender, incluida también la de Elan. Así que, una vez salida de la órbita, pues Galen va a dar el salto al hiperespacio. En 3, 2, 1... Y... También. Elan justo detrás. En 3, 2... Así que, mientras vamos hacia allí, que tardaremos una hora, ¿qué hacéis? Pues yo me pongo el piloto automático, le digo BB8, BB10, pon el piloto automático, que voy a intentar meditar. Vale. BB10 toma el control de la nave sin ningún problema y tírame por meditar. Vale, Jar se da una siesta. El señor Daran, ¿qué va a hacer? Daran. ¡Rol! Que te has silenciado. ¿Me oí? Vale. Sí. Cojo las 3 granadas que gasté, pues las vuelvo a recuperar. Vale, pues eso te vas al arsenal de la nave y vamos, eso es como una tienda de chuches. Ahí hay de todo. Vale, pues... un momentito. Voy a curarme al final de las heridas. Vale, pues ve hacia el droide médico que tenemos en la nave y él ya te curará. Pues sí, pues y ahora... Pues, mientras Ela consigue meditar un poco, no mucho porque aún está conmocionado, no está lo suficientemente sereno, y lo que puede escuchar, porque, bueno, pues recuerda algunas de las pocas enseñanzas que Luke le dio en el templo, pero también puedes ver que él no estaba solo, sino que le acompañaba a su hermana. Mayor, bastante mayor. Y
¿Recuerdas que la frase más conocida que te dice Luke es de que debes arrojar luz sobre la oscuridad? Si hay a veces algo que parezca difuso o confuso, en la fuerza podrás encontrar la respuesta. Y utilizándola con ingenio, podrás resolver cualquier duda que te surja. Gracias. Me digo a mí mismo, pensando. Vale, pues en esta hora, pues Galen ha decidido quedarse en su asiento pensando en todo lo que ha ocurrido. En cómo es posible que los guardianes dejaran esto pasar. Así que tendrá que meditarlo mucho más durante su estancia en Tatooine. Y las naves saldrán del hiperespacio en 3. Y lo que se nos presenta ante nosotros es el planeta árido Tatooine. Y Galen, sin problemas, baja hasta la superficie y, manteniéndose cerca de ella, busca la zona de las granjas de humedad. Y Elan, igual, aunque manteniéndose en un vuelo un poco más alto, hace lo mismo. Una vez que han sobrepasado la mitad del puerto espacial de Mos Eisley y demás, siguen todo recto, pasando por el mar de dunas. Llegando hasta las granjas de humedad, y se empieza a ver una muy característica para todos, que es un agujero enorme en el suelo, una pequeña, como decir, casita de forma de cúpula, y justo al lado, ¿el qué? Creo que se hace por eso. Sí. Todos la reconocemos. Todos aquí debemos reconocerla, queramos o no. Y al lado, pues, un carguero muy reconocible. Todos en la... Y la nave más conocida de todo Star Wars, vamos. Literalmente, la nave más conocida de toda la rebelión y de la resistencia, que es el Halcón Milenario, y el ejecutor, bueno, el ejecutor, el, lo diré, el interceptor aterriza justo a su lado. De allí vemos que del halcón sale un hombre moreno de pelo, con más pinta de soldado que otra cosa, el cual se está acercando al interceptor junto con un Wookiee el cual también nos va a dar la bienvenida. El ala X aterriza justo al lado del interceptor. Estoy ocupada. La compuerta se abre
la cabina de Elan también. Y Galen desciende. Un momento. Y Elan también. Poe se dirige a mí y dice: buenas, soy Poe Dameron. Usted debe ser el que nos ha contactado. Así es. Chewbacca me mira y, aunque no lo cree, me reconoce. Y hablando como él habla, pues Poe dice que tú le conoces. ¿Sí? ¿De qué? Y cuenta una historia en la cual Galen, junto con un equipo especial, destruyeron una base imperial en el planeta Kashyyyk hace varias décadas y salvaron a muchos de sus amigos Wookiees. Entonces, Poe dice: si Chewie confía en ti, entonces yo también. Me extiende la mano, se la estrecho. Y Elan, una pregunta. ¿Chewbacca o Poe te conocen? Yo luché al lado de la resistencia en lo que se conoce como el Comando Esmeralda. Y entonces señalo mi ala X, que es de color verde plateado. Y puede que Poe lo haya visto de lejos. No era uno de los muchos comandos que se unieron a la llamada de Lando Calrissian en la batalla de Exegol. Entonces puede que lo haya reconocido de lejos, pero no nos conocemos en persona. Vale. Entonces, gracias a la información que me has dado, pues Poe mira al caza, que es un... ¿Es un T-60 o un T-70? El T-65, sí, los de los antiguos, sí, no como que maneja él. Vale, pues dice, esos colores, esa insignia. Esa nave es del Comando Esmeralda, ¿no? Sí. Vaya, lucharon con nosotros en la batalla de Exegol. Fueron unos héroes. Yo lideraba ese comando. Ah, pues encantado. Y te extiende la mano para que se la estreches. Igualmente. Bien, pues supongo que habéis venido a hablar con Rey, ¿no? Sí. Exacto. Pues tú también bajas, ¿no? Sí. Bueno, yo le pregunto al mandaloriano en el pie. Siempre he llegado. Se quiere bajar. Se despierta y va bajando de la nave. Vamos, que... No quiero quedar mucho rato con Dara. Pongamos que ese tiempo que me he llamado y eso he estado arriba de la nave. Pero bueno, ahora vale. He bajado. Vale. Pues bajan y pues claro, ellos os Poe y Chewie os saludan, aunque Chewie con Daran a lo mejor tiene un poco de reticencia. No le caen muy bien los de Baronianos. Oh, otro Wookiee. Me sorprende un poco así y digo, no pasa nada de Chewie. Dice Chewie, pues te ve tan
comparación a él, te ve tan chiquitita. Te acaricia la cabeza. Y te da la mano. Lo acepto y le digo a Galen, vaya, este es más amable que el de la otra semana. Los Wookiees normalmente suelen ser bastante afectivos con las personas que les caen bien. Y mira a Daran como diciéndole, tú no le caes bien. Vale, pues nos invita a entrar dentro de la casa. Entramos por la puerta, por la casita chiquitita. Y entonces pues podemos entrar a lo que viene siendo la casa de los Lars, que sí. Básicamente se compone de un agujero hacia abajo, que se compone de muchas habitaciones en círculo, que va de forma escalonada. En una parte está el comedor, en otra está la cocina, en otra están las zonas de las habitaciones y demás. Y abajo nos están esperando, bueno, no es que nos estén esperando, sino que lo que se ve es a un muchacho moreno con los ojos cerrados, el cual está con una espada láser de color amarillo y está viendo... Bueno, no está viendo, sino que se está enfrentando a un droide de entrenamiento, el cual pues se dispara y él, aún con dificultad, consigue parar algún disparo. Y a su lado, sentada cruzada de piernas, hay una muchacha con un peinado recogido en tres coletas y que ahora le cae algunos mechones largos hacia abajo, diciéndole de que se relaje y que se concentre, que la fuerza lo guíe. Entonces, por un momento, en los siguientes disparos, pues consigue hacerlo mejor. Y en ese momento, pues Poe les interrumpe y dice: Rey, estos son los hombres que han venido a verte. Entonces Poe apaga la espada, abre los ojos y, por si acaso, el droide le pega un disparo más y dice: ¡Ay! Tú eres rey, ¿no? Ella responde: Sí, rey Skywalker. ¿Skywalker? Yo lo dudaría mucho. ¿Por qué? Porque sé de buena tinta de que Luke no tuvo hijos. A ver, espérame un momento. Sí, es cierto. No soy hija de Luke, pero él me enseñó de que los lazos de sangre no nos hacen quienes somos. Así que por respeto a él y a su hermana, tomé este apellido. Entiendo. Elan, ¿tú quieres decir algo? Sí.
Rey, yo me llamo Ela. Soy el maestro de una de las muchas academias que, gracias a tu influencia, se abrieron por toda la galaxia. Y estoy encantado de conocerte al fin en persona. Es un honor. Ella sonríe y dice: el honor es mío. ¿Y usted? ¿De qué escuela es? Me pregunta a mí. No pertenezco a ninguna escuela. Yo llevo siendo Jedi más años de los que pueda contar. De hecho, ahora estoy entrenándolos a ellos. Y miro a Elan y a Krisha. Yo soy su padawan. Me quedo al lado de la señora Elan. Yo soy su padawan. Has dicho que tú eres padawan de Elan, ¿no? Claro, claro, claro. Vale. Vaya. No sabía que existían Jedi tan antiguos. Sí, bueno, circunstancias de la vida hicieron de que me congelara en carbonita para los sucesos que vinieron después. Así que, heme aquí, 20 años después. Cosa. Quizás luego... Habla. ¿Qué? No, no, habla, habla, habla. Iba a decir una cosa. Dime, que no te había escuchado, dime. A Rey, yo estaba así como apoyado en una mesa, le iba a decir, cosas más extrañas se han visto. No, y ella sonríe. Y dice, cierto. Después puede que me ayudes con algo. Pero mientras, pasad, sentémonos. Y contadme a qué habéis venido. Ahora, Elan, habla tú. Verás, Rey. Yo no te conozco en persona, pero luché al lado de la resistencia durante los 7 años anteriores a donde nos encontramos. Y bueno, tu historia ahora mismo es leyenda, al igual que la de Luke lo fue hace 30 años. Y sabemos que luchaste contra el emperador al lado del hijo de Han y de Leia. Y bueno, sabemos que derrotaste al emperador, aunque eso pocos lo saben. Venimos aquí porque hemos luchado contra una inquisidora de la Primera Orden. Es raro que existan inquisidores a día de hoy, pero por raro que parezca ese inquisidor, esa inquisidora, mejor dicho, tenía los rasgos de Leia. Y uno de nuestros compañeros, Jar, mandaloriano, tenía unas garras que le han hecho una herida que hemos podido analizar con la sangre que hemos obtenido. Y tenía sangre de Leia y parte sangre de Palpatine. Y queríamos saber si no, tú sabes de algo. De Leia no, de sangre Skywalker. Eso. Y sang- bueno, ahí. Sí, sangre Skywalker y sangre de Palpatine. Entonces, como se cuenta por ahí, no sabemos si es cierto, claro, yo no lo sé si es cierto. Que se cuenta también las leyendas que se han dicho sobre ti, que eres del linaje Palpatine, pues queremos saber si eso puede ser posible. Pero lo decimos sin maldad. Ella se queda pensativa un momento y dice, por desgracia, es verdad. Yo soy nieta del emperador, pero no me identifico con su pasado. El maestro Skywalker, como ya dije antes, me dijo de que los lazos de sangre nos hacen ser quien somos. Que debía abrazar mi naturaleza
y seguir el camino que yo creyera conveniente. Y aquí estoy, intentando enseñar a mi primer aprendiz sin mucho éxito. Ahora entro yo y digo, enseñar es un arte que lleva tiempo. No te frustres. Con el tiempo aprenderás a controlar mejor los impulsos de Finn y que él se convierta en un gran Jedi. Pero dado que la información que nos has dado es correcta, esperábamos que nos puedas dar un poco más de información sobre estos proyectos que el emperador dejó atrás. Por desgracia, no sé mucho de eso. Solo sé que en Exegol, Palpatine había usado clones o modificación genética para mantenerse vivo. Es posible que estos seres sean parte de esos experimentos, pero no estoy seguro. Es difícil saber qué hacer en este momento. Supongo que deberemos investigar mejor todo lo que hay ya sobre el Imperio y la Primera Orden. Bueno. A lo mejor Rey, usted con el maestro Galen podrían rastrearla para sacarle información. Siendo ustedes dos, podrían quizás derrotarla en combate y hacer que se rinda. Podría ser, pero dado que ahora sabe, dado que ahora sabemos quién es, no creo que se deje ver tan fácilmente. Pero ¿qué perdemos por intentarlo? Galen se levanta, va hacia el centro del agujero, se coloca con las piernas cruzadas y Rey hace lo mismo. Dice: concéntrate. Vale, ahora vamos a ver. Bueno, me voy a tirar por Rey. Vale. Pues los dos entrando en una buena meditación para intentar ver si podemos encontrar rastros del lado oscuro. Lo que nos está llamando ahora la atención es una zona estamos viendo imágenes sobre un lugar. Y son oscuras, de color rojizo. Se ve un planeta enorme, un templo abandonado. Pero se siente una gran presencia del lado oscuro en esta zona. Justo enfrente se puede ver otra especie de luna de color blanca que rebosa mucha luz.
es como ver ambas caras de la fuerza. Y el planeta rebosa neutralidad. Salen de la meditación y Rey se pregunta, ¿qué es eso? Y ahora voy a tirar yo por leyendas, por si lo conozco. Uh-huh. Predecible, pero a la vez astuto. Elan, ¿conoces el planeta Tython? Algo me contó Luke hace tiempo cuando me enseñaba como aprendiz. Es un planeta donde existe una roca para conectarse a la fuerza. No es solo eso. Tython es el origen de la orden precursora de los Jedi y de los Sith. ¿Ah? Espera. R7. Dame acceso a los códigos de la bóveda. Requiero la información sobre Tython. Entonces, cojo un holorreceptor que llevo en el cinturón, lo coloco en la mesa donde estábamos y entonces se ve una imagen del planeta y dos lunas. Y se va ofreciendo, cuando nos vamos acercando al planeta, uh-huh, información sobre todo lo que hay. Tython dice planeta de origen de la orden de los Jedi hace 25.000 y pico de años, 25.700 años, es cuando se fundó esta orden. Y nos ofrece información sobre que la luna blanca se llama Ashla. Dice, ¿a alguien le suena el nombre de Ashla? Sí. Que es... A mí me suena a la contraseña de la bóveda. Ajá, es la contraseña de la bóveda, que yo solo soy el que la conozco por ahora. Ashla. Y este planeta, y esta luna roja, que es lo que estábamos viendo Rey y yo, es Bogan. Eso sale en Fallen Order. Creo que llaman Bogano, pero bueno. La traducción lo llaman Bogano, que es donde estaba el maestro Eno Córdoba. Pues... ya sabemos cuál es nuestra siguiente misión. Deberemos ir hacia Bogan y encontrar y destruir a esta inquisidora. Vale. Si hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, lo haremos. ¿Le va a gustar a Boba Fett que nos metamos en sus negocios? Es posible. Si puede ofrecernos información o apoyo allí, todo será bueno. Bien. En marcha. Y aquí se acaba la historia de hoy. ¿Ya? Son las 10 menos 10.
Llevamos exactamente de partida 2 horas y pico. Yo veo bien. Además, tú lo ves bien porque dentro de poco ya es la hora de cenar para algunos, no. Y para otros. Sí. Y para merendar. Te dejamos. Y para merendar, vamos. Aparte de veamos ahí la tensión de ahora tenemos que ir a ver a Boba Fett. Sí. Bueno, sí, era el momento del Mandaloriano llegar. Sí. Para la siguiente partida. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Cómo ha estado este episodio? Muy bien. Bien. Pues ya sé que, Pia, tú vienes del hype de ayer. De ayer, sí, me imagino. Este ha tenido más carga emocional. Más tranquila. No, ha tenido pues más sí. Carga emocional que más carga de combate. Ha tenido su combate fuerte al principio, que ha sido, vamos... Sí, pero ha sido más emocional, sí. Ay, igual que la anterior. Ha sido la parte en la cual hemos estado dándole ahí... Duro al coco, a meditar, a recuperarnos y demás. Claro, vale, claro. Pues... Que no lo veo mal, de hecho, está bien. No. Pues, claro, eso. Jesús, despídete y ya, pues, podemos hablar de lo que nos dé la gana. Vale. Pues, bueno, amigos, esta ha sido la quinta, creo, que de las muchas partidas que aún quedan por hacer... Y subir sexta. A mi canal de YouTube, la sexta, gracias por corregirme, de las muchas partidas que subiremos a este canal, amigo, el Lantern de Shield, y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, gran maestro Galencor, José Manuel. De nada. Gracias a los que han participado hoy, como Chris Shadun, gracias, Pia. No, de nada, un placer estar acá. Gracias al mercenario de Baroniano Daran en el papel gracias interpretado por Rola Ciegas. Gracias, Rol. Un placer. Y gracias al mandaloriano Jar Horus, interpretado por mi amigo y Javi. Gracias, Javi. Y aquí se acaba la partida. Hasta la próxima semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que la fuerza os acompañe y hasta la próxima.